así. ¿Y el pan? Ay, la torta, mire. Así, don Rico, bien aguadito. Ustedes la comieron toda. Esta madre, la torta. Bueno, nuevamente. No la comimos anoche. Nada, me quedé hablando. Mi café por andar de comentarista y analista. Se me había enfriado un poco, pero ya lo puse en el horno nuevamente. Ahí tenemos la cocina. Venga para acá, para que tiren un aventazo para los dos lados. Para andar. Para que me aventéis para los dos lados. Ahí. Hagamos. Hagamos. No, yo no. ¿Ah? Bueno, nuevamente. No, yo me tomé el café. Nuevamente. Hay una piedra ahí también. ¿Usted quiere un pedacito, Pampa? Un pedacito para el café. Aquí, viene para acá. Pues puta, yo no puedo ir comiendo y ahí... No. Ah, yo estoy sopando también. Está, pues. No, aquí está. Se ve bien moreno. Ah, pues reparto el cesto. Mire, se mira bien moreno. Pues, ¿sí? O la volvemos para acá un poquito. Por acá. ¿Mira moreno ahí? Sí, hombre. Sí. Ah, sí. Vale. Hey. Este lo vamos a repartir entre los dos. Vale, démosle. Entre los dos nada más. No. Sírvame. Sírvame de. Mire, ve. Por el pan, agarre, porque aquí sobra esto siempre. Con los camaradas. ¿Comida? Comida. Comida. Yo ayer, soy honesto en decirles aquí a mis camaradas, les dije pues que yo salí muy temprano, yo salí a las antes de 20 para las 4 de la mañana de mi casa. Y por no poner en demasiado sacrificio a mi esposa, le dije que me venía al camino para comprar pertrechos en el camino, pero era tan grande el deseo que teníamos de probar nuestra capacidad nuevamente para subir aquí el Guazapa. Y no hubo tiempo de comprar todavía a algunos abastecimientos allá en el pueblito de Guazapa, porque estaba cerrado todavía cuando llegamos allí. Antes de las 6 de la mañana estábamos en Guazapa. Y pues me vine así, a infantería, como decimos, pero estos camaradas venían cargados de comida. Aquí traían hasta maíz preparado para hacer poporopos, pescados, lonja de pescado entomatada, traían aguacates, traían... No, hombre, aquí es una abundancia. La tilapia. Bendito sea Dios, pues miren cómo estamos aquí de comida. No, hombre, si no hayamos por dónde comenzar, yo pues le doy una mordida aquí al majoncho, asadito y maduro, no, porque no está verde. Y aquí ves la torta de yema que estamos saboreando. Allá con los comandos, allá están los comandos, boinas verdes también, los boinas verdes, allá comandos de montaña, de Chalatenango. Aquí tenemos a mi Roberto Código. Viene una carta de yema. Roberto Grande, Tocho Morocho, el camarógrafo. Ahí tenemos otro comando también. Ahí los está saludando. Y este grupo, pues, déjenme decirles que es especial. Grupo selecto. Es un grupo selecto. Aquí entre nosotros, casi que los invitados somos especiales. Quiero decirles que, pues, todo el mundo puede venir aquí, pero cada quien prepare sus grupitos como invitados, porque en el grupito ese que andamos acá es un grupo selecto que, pues, ustedes pueden ver, sin miedo, sin temor, hemos amanecido nuevamente aquí en el Cerro de Guazapa. Miren, yo, todos ahí, para los que nos están viendo, pues, yo hice la convocatoria, yo hice la invitación con bastantes días de anticipación. Solo hubo un, no sé si era civil, el señor Álvaro, o Álvaro, pues, que dijo de que se quería anotar, pues por mí hubiera estado chivo, hubiera sido original, que él se nos hubiera unido, pero me dijo de que por motivos de fuerza mayor no pudo venir. Entonces, gracias a los camaradas estos que siempre están atentos a las invitaciones de este tipo de caminatas, de eventos, de vaciles que nosotros hacemos, y son vaciles para recordar, ¿verdad? Hay otra convocatoria, pero creo que quizás no la voy a hacer. Bueno, sí lo voy a decir, que vamos a ir a tal parte, pues, pero no decirles a todos que si quieren ir, porque la verdad de las cosas es que al final muchos no pueden, porque tal vez no nos conocen, quizás tienen miedo, pero les digo, con nosotros no hay nada. Nosotros, en vez de hacerles algo, pues nos cuidamos. De hecho, ayer veníamos por todo el camino y mi sargento Código con mi camarada Moreno, venía un grupo de turistas, y ellos les venían. Miren, he quedado bastante apantallado, porque los guías, que son guías, no tienen conocimiento qué son esos. O sea, es más, ellos, en especial él,
fue a descubrir unos unas trincheras. Unas trincheras que a esta mara le costó hacer. Unas trincheras que donde hay talpuja, donde hay roca, donde sí. Entonces él venía explicando y decía, va, este campamento es aquí, los puntos de entrada o de que se tenía que cuidar era este y este, porque la tropa podía entrar de aquí. Y muchas explicaciones que daba. Yo voy contento, voy encantado. Es uno de los videos que en lo personal pues lo voy a guardar en mi corazón. Vuelvo y repito, aunque hay muchos que quizás no los van a ver, no les va a gustar, pero allá cada quien, nosotros vamos a quedar satisfechos. Gracias al doctor Chomolocho, el sabor oficial. Gracias al comando Tlacat Moreno. Gracias a mi amigo de la cuarta brigada del DM1, la CUTA, y bueno, el indicativo de la CUTA, me va tomando allá en la maca. Y ahora está saludando también. Fue muy bonito, fue muy importante venir y subir. Voy a guardar a más de 750, 850 metros sobre el nivel del mar. Voy a ser honesto. Estuvo dura ya a nuestra edad. Y felicito y admiro a De Tocho Morocho porque... ¿La rodilla ya? Yo creí que... Sí. Que no iba a llegar al objetivo. Y el objetivo era el roblar, pero la verdad es que... Ya no se podía más porque perdimos la señal y además de eso perdimos carga en nuestros teléfonos y no íbamos a terminar de hacer lo que queremos hacer. Quizás, perdón, un paréntesis, bien. Quizás para aclarar que es lamentable desde que salimos, quizás desde el pueblo de Huazapa para acá, ya no tuvimos señal. No hay señal. Mire, es lamentable porque bonito fuera venir transmitiendo en vivo y que la gente opine, porque cuando hay un en vivo, la gente en el momentito se mete. ¿Qué tal hubiera estado ayer cuando ya empezaba a teñir la noche, un en vivo? ¡Ah! Sí. Llegamos escalamos el cerro El Talpetatón. Y cuando les digo escalar, porque estuvimos enfrente de la base del Roblar, a pocos metros, pero ¿dos? Ya les mencioné cuáles son los motivos que impidieron, se la debemos, estamos en deuda con ustedes, vamos a buscar otra mejor opción, otra mejor ruta. Ahora estamos en las faldas del Cerro del Talpetatón, nos tuvimos que bajar para poder hacer el pernoctar, ¿verdad? El camping. Entonces acá les llevamos a ustedes, no parte de la costumbre, sino que parte de lo que la vida militar en campaña, en combate nos obligaba. Nos obligaba a ser fuertes, nos obligaba a hacer muchas cosas que nunca las habíamos hecho. Duras, difíciles, como aguantar sed, aguantar hambre, aguantar frío, el frío de la ausencia, de la familia. La familia. Y bueno, aquí dejamos a alguien que quiera agregarle algo, porque sí, algo sí olvidaba. Lo que dice mi cabo de Tocho Morocho, el sabor oficial, que nosotros veníamos interactuando con el Moreno Tlacat, con los turistas, y los turistas se sintieron bien que nosotros les viniéramos explicando el porqué de las trincheras, el porqué de los tatús, hablándoles un poco de táctica de uno y otro lado, y pues se tomaron fotos, se tomaron videos. Fue muy, muy genial. Y también invito a nuestra gente de Huazapa, tales como las alcaldías o a las autoridades de turismo, que apoyen a nuestra gente, que apoyen a esta gente que está haciendo camping, que está haciendo turismo, porque eso es muy importante para que conozcan de nuestro país y sigan conociendo de nuestro país. Denle los medios y preparen las zonas, prepárense con mayor información, con guías militares, con guías guerrilleros, para que les expliquen la situación, cómo fue anteriormente, más que todo sobre historia, porque eso es lo que le gusta a la gente, al turista, que le enseñen, que le expliquen. Aquí hay bonitos lugares, es bastante difícil. Si padece de la rodilla, o de los meniscos, o del tobillo, tiene que rotarse bien, si tiene valor de caminar. Con marihuanol ahí, marihuanol. Y si no, pues,
Pero frotado, no fumado. Sí. Y si están afectados del cerebro, que creen que no van a subir, mejor no lo hagan, porque si no, van a quedar a medio palo. Ayer tuvimos una experiencia de esas. Venían dos grupos, uno de los grupos subió y el otro de los grupos ya no pudo subir por una muchacha. Yo quedé asombrado porque la muchacha, como le dijo un señor de 84 años, le dijo, vamos, hombre, hagámosle huevo, le decía el señor. Si vos tenés 26 años, le dije, yo tengo 84. Pero la muchacha dijo, no, ya no. Entonces, sí, como dice mi señor, si no quiere, si no se consiente, mejor que aborte la misión. Sí, porque honestamente es dura, esta misión es dura. El turismo por ese sector es duro, pero un señor de 83 años, poniéndole ganas, poniéndole esfuerzo, lo motiva. Sí. Efectivamente, fíjense que en el camino estuvo muy bonito, porque pudimos venir descubriendo algunos tatú, como le llamamos, en el tiempo de guerra. Y un montón de posiciones, ¿no? Y un montón de diferentes posiciones en las que ellos se ubicaban, ¿verdad? Esos tipos de trincheras, de esos tipos de fosos de tirador, como algunos le mencionan, es una fortificación que la ponían en lugares estratégicos donde tenían una buena visibilidad para poder acertar a aquel que venía a infantería de alguna manera cargado, poco fatigado, con su mochila, con su carga, con su munición. Y ellos ya estaban ubicados en una fortificación que la habían preparado para disparar en distintos ángulos, ¿verdad? De hecho, una zanja, una fortificación superficial abajo, en donde si no resistían el fuego allí por alguna razón, ellos se agachaban y salían en arrastre buscando a una quebrada o un lugar donde pudieran tener una cubierta total, ¿verdad? O bien encubierta, que cubre nada más la vista del enemigo, o una cubierta total que es la que le sirve como defensa de un ataque de fusilería. ¿Sabe? Algo se me quedaba. Perdón que lo interrumpa. Aquí, este es uno de los campamentos, fue uno de los campamentos más grandes de los cerros de Guazapa. Cuando yo le llamo los cerros de Guazapa porque aquí hay varios. Muchos cerros. Sí, hay muchos cerros. Pero sí, aquí necesitamos alguien de historia del lado de los guerrilleros o del FMLN que nos venga a explicar, que nos hable de los comandantes que operaron la zona, cómo operaba el campamento, porque yo tengo algo de conocimiento acá, pero no es como que alguien viniera a explicarnos, porque este es uno de los campamentos que funcionó y más grandes del FMLN en Guazapa. Sí, efectivamente estos campamentos, por la topografía, la característica que les ofrecía establecerse por un tiempo acá, aunque fuera momentáneo, que no fue totalmente un campamento de una estadía segura para ellos acá, porque siempre de todos modos había momentos que tenían que replegarse de acá, ¿verdad? De alguna manera. Y pues les ofrecía todo, porque aquí tenemos el nacimiento de agua, ahí donde fuimos a abastecerlo nosotros, y por eso es que ellos cuidaban estos campamentos, los minaban a los alrededores donde ellos estaban establecidos, porque de todos modos ellos sabían de que de alguna manera, viniendo desde allá, de la parte sur o parte nororiente de la zona del cerro, cualquier militar viene ya un poco cansado, con ganas de tomar agua, con sed, y pues siempre se busca ir a un lugar donde hay agua. Entonces ellos pues se protegían, hacían sus campos de minas, para que cuando alguien entraba pues con sed a querer tomar agua, era un hecho que iba a ser un hombre amputado. Así que las avenidas de aproximación, va, porque las avenidas de aproximación en el léxico militar son aquellas por las que se considera que se va a aproximar el enemigo, en este caso el FMLN, pues cuando nosotros estábamos esperando ahí en nuestras posiciones, entonces colocábamos latas
para que hicieran ruidos. También las minas, las fler. Ah, las famosas fler. ¿Era que ahí no hemos hablado? Sí, las famosas fler que dependían de un hilo, de un alambrito, que cuando se lo llevaba el invasor o quien quería penetrar a nuestras posiciones, se encendía, era como una luz enorme. No era explosiva, pero sí era una luz que iluminaba el sector, y ante esa iluminación comenzaba el tracateo, que comenzaba el... Y esa la utilizamos en lugares que eran tácticos, que eran posibles, por las cuales podía ingresar el enemigo, como otro tipo de mina. Sí, siempre utilizábamos también nosotros pues la táctica de protegernos, ¿verdad? Porque pues andábamos en una guerra. Y siempre poníamos, hacíamos en veces, si no era una fler, hacíamos chorizos en un alambre de latas, porque esas ocasionan bastante ruido. Y cuando alguien viene y se la pasa tocando, entonces se da a conocer que alguien se aproxima. Entonces, cuando uno está listo, atento al lugar donde está, que tiene muchas avenidas de aproximación, y se reconoce que es un campamento bastante usual del enemigo, entonces uno se protege con todas las avenidas de aproximación, ya poniendo fler para iluminar el sector en momento que se maneje allí, y pues ya sabían, ¿verdad? Uno ya sabe para qué es esa iluminación. Faltan 4 minutos para las 7. Deberíamos de guardar lo que vamos a guardar para estar preparados para salir. Quizás sí hay que llenar las pichingas, hay que hacerlo. Para mientras quizás uno vaya a llenar las pichingas, los demás deberíamos de hacer un pequeño, aparte de una pequeña revisión, que no vamos a dejar nada, una pequeña limpieza ahorita que tenemos, sí, aquí. Y vamos a apagar también el fuego, sí. a modo de dejar, no dejar nada de que podía propagar el fuego, porque nosotros también somos cuidadosos en eso. Colaboramos con la comisión que se encarga de los riesgos de incendios para no dejar ninguna evidencia que pueda ocasionar un incendio y que lamentablemente quememos el bosque. Este tipo de latas, cuando estábamos en el conflicto armado, esta es una lata de atún. Esta lata de atún la podían usar ellos para, ¿una mina? Para hacer una mina. Esto no era permitido. En la mayoría de las ocasiones... A nosotros nos enseñaron que las teníamos que aplastar y las dejaban. O enterrarlas, pero siempre las dejaban. Si no se enterraban, si no se aplastaban bien, porque ya les costaba ya más. Pero lo que pasa es que si solo se aplastaban, podía servir como para... Sí, como esquirlas. Sí, como esquirlas, sí. Pero lo más seguro era enterrarlas o que no las dieran. Porque siempre, en bastantes partes, siempre se dejaban lata aplastada. También como dispositivos de alerta temprana, lo que mencionaba anteriormente, que hacían carricitos, choricitos, y se colocaban las latas a cierta altura. Cuando alguien iba ingresando y chocaba con ellas, hacía un ruido pues que alertaba a nuestro personal. No, ya está pagando. Bueno, estamos ya. A ver qué se guardando para nuevamente los implementos, marmitas, donde ya desayunamos, estamos preparándolos nuevamente porque seguimos más adelante. A 7 en punto salimos. 7 en punto salimos, vamos a seguir transmitiendo en vivo. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos entonces, ya estamos preparados. Vamos a salir, gracias ahí por los que vieron el video hasta el final, ¿verdad? Agradecemos enormemente por la fiel sintonía, esperando de que los videos pues... Vamos a vaciar todo el agua aquí, luego vamos a llenar. Esperando, ¿ya? Que pues los videos sean de su agrado, y alguna sugerencia, alguna observación, si hay alguna mórmora también, o algún cambio de sexo que necesiten, pues excelente. Estamos a la orden. Saluditos, bendiciones. ¡Salud! ¡Lulú! Que suban, lo ponen ya armaduros ahí. Se lo deben clavado por ahí porque han volado. Sus campos de minas, para que cuando alguien entraba pues con sed a querer tomar agua,
era un hecho que iba a ser un hombre amputado. Así que... Las avenidas de aproximación, va, porque las avenidas de aproximación en el léxico militar son aquellas por las que se considera que se va a aproximar el enemigo, en este caso el FMLN, pues cuando nosotros estábamos esperando ahí en nuestras posiciones, entonces colocábamos latas para que hicieran ruidos. También las minas, las famosas flares. De esas que ahí no hemos hablado, ¿va? Sí, las famosas flares que dependían de un hilo, de un alambrito, que cuando se lo llevaba el invasor o quien quería penetrar a nuestras posiciones, se encendía, era como una luz enorme. No era explosiva, pero sí era una luz que iluminaba el sector y ante esa iluminación comenzaba el tracateo, pues comenzaba el... Y esa la utilizamos en lugares que eran tácticos, que eran posibles. Por la cual... ¡Ay, caballo ahí! ¡Ach! Va, imagínate este tipo de cosas. Son las que tiene algo sencillo, pues limpiarla. La pasada. Sí. ¿Eh? Uy. Ah. En porosa. Frijol blanco bien sembrado, ahí está. Ah, no, frijol blanco sembraron. Hijo, ajá, lograron cosechar el frijol blanco. Y se ve que bueno, se ve la cañería, maíz, mire. Se sacaron. Voy, maíz. Buen maíz, sacaron buen maíz. Que se ve en la mata. Ahí llegó la chamaca cuando vio los que estaban en la piedra. ¿Allá? Sí, sí, que hace poco llovió, miren. Aquí están los que han nacido. Ah, la milpa. La milpita. Es la milpita. La milpita, ahí están. ¿Va a ir a tomar de arriba? Vaya. Démosle tiempo entonces. Sí, está contra luz. Ah, pues por ahí quédese. No, ahí quédese, grave. Ese sí, una y agarra la. Se va a ver bonita la. Pero que no agarre el sol, si no la. ¿Ya? Lleve las moras también, ahí están. No, pues sí, es el mismo frijol. Está la mata, nacida. Aquí hay del otro. Ah, aquí hay del otro. Démosle, está grabando aquel. Sí, vámonos. Vamos. Y vamos con el callado. Este me ha servido de... ¡Eh! Y venimos con el apero. Pero si este va a quedar más allá, que vamos a estar ahí contra el lujo. Ese lo va a joder. No. ¿Una parte más abajo? Lo que pasa es que... De allá venimos, ve. De esa meseta, de esa punta venimos, ve. ¿Dónde estaban aquellos allá? Ah, no, pero aquí no es, mira la peña. Este más arriba. Quieren una foto con ustedes, ¿no, tío? Hasta aquí es donde llegó la bicha. No, dijo, vio el bosque, vio todo lo que tenía que subir de bosque. Y vio el resto, el restante. Se huevó. Qué barbaridad. Ahí nosotros subimos a la punta. ¿La punta qué? Ey, me he echado una buena caminada sin parar. Es que es diferente para abajo, va.
De aquí está bueno agarrar una toma cachimbuenas para allá. Y que ustedes recuerden. Yo tengo aquí, yo voy a hacer unas fotografías de aquí. Ahí las voy a. Qué belleza, porque este cerro es bien conocido de allá de la villa. Se conoce bien este cerro, se distingue ante Roblar, porque Roblar tiene. Parte de Roblar tiene bosque. ¿Desde dónde se mira esto? De la calle. Desde allá de la villa, allá por Tonaca, la entrada de Tonaca. No, hombre. Desde allá tiene una visibilidad. Desde allá por Tonaca, la entrada de Roblar. Ajá. Desde allá se mira. Se distingue totalmente bien el lirio. Y ya vemos por donde hay. Ahora vamos a ver cuánta cataloga. Nosotros lo prendíamos nosotros con las cuartas ahí en la noche, la segunda más, pero sí, pero una vez para abajo. Este chico está de duda, aquí ya está viendo. Sí. Y aquí ya pagó el sol, yo creo que hayan subido por él. Bueno, ya vamos. Vamos para abajo. Descendiendo. Después de haber estado por la noche allá arriba. Quiero decirles que este palo me ha ayudado bastante. Yo con mi rodilla ya no me ayuda mucho, pero con dificultad llegué hasta arriba. Lo logré. Ahí pueden ver donde vamos caminando, en los cerros, en la punta del cerro. Y pues para mí ha sido un desafío y a la vez un logro haber llegado hasta la cima de una cosa tan grande, que fueron 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, han sido como 6 horas, 5 horas si no los hubiéramos ido deteniendo, 5 horas de camino hasta allá arriba. Las personas, los otros grupos que iban, los de turistas que iban con guía, ellos lo hicieron en menos, creo que lo hicieron en, no sé si en 3 horas, 3 horas y media o 4, algo así. Pero yo por mi condición quiero agradecer a mi sargento Código, que si no hubiera sido por él, yo no hubiera podido subir con ese maletín que venía. Y traía otro maletín donde traía las cosas de los implementos de grabación. Se me hubiera puesto muy difícil, pero gracias a ellos, que no es que estén más jóvenes, porque Moreno pues tiene 66 años y parece un joven. Yo lo admiro mucho, ¿verdad? Así es que aquí ya me dejaron. Uno van adelante, dos van adelante y dos vienen atrás. Somos 5 los que compusimos la patrullita esta. Y una patrulla orgullosa que me ha respondido. Así es que seguimos. Esto es lo que me pone difícil cuando llego a una parte así como que a mí se me cuesta. Ya, tal vez no es por los años que tengo, sino que por la condición de mis rodillas y de un tobillo dañado que tengo. Si todo el camino fuera así como donde voy ahorita, fuera chivo,
fuera bonito. Pero en una caminata en estos senderos no se puede pedir gusto, porque si solo caminar quisiera fuera una cancha ahí cerquita de la casa.